Gracias, en efecto. Bueno, muy buenas noticias tenemos este viernes desde la Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia, ubicado aquí en Barrio Cooperativa en San Isidro del General. Como ustedes pueden observar acá donde nos ubicamos en el área del comedor, la gran cantidad de pupitres que recibió este centro educativo ayer y que ya hoy empezó a ser distribuido en todas las aulas. Estamos hablando de 250 sillas y 250 mesas muy modernas que pues vienen a sustituir los prácticamente pupitres que se tenían en las diferentes aulas acá y que las condiciones no eran las mejores. Y es que con muchísimo entusiasmo los estudiantes de diferentes niveles se acercaron acá para trasladar estos pupitres a sus aulas y por supuesto recibir de una manera más cómoda, por supuesto, las lecciones. Nosotros conversamos con los alumnos y aquí sus voces, los escucha. Me encantan, son muy cómodos, ventilados y el aula se va a ver muy linda. Los pupitres son muy cómodos y en el aula se van a ver hermosos. ¿Te emocionas? Sí, me emociono mucho. ¿Ya jalaste tu propio pupitre? Sí, ya lo tienes en el aula listo para ir a sentarse. Están allá. Ajá, listo, nada más para ir a sentarse y recibir clases. Sí, ya yo quiero sentarme ahí y a ver cómo se sienten. Pues me parecen que están muy lindos, la verdad. A cambio de los otros viejos, estos están muy lindos. ¿Se emociona, sí? Sí, la verdad, sí, es un cambio muy bonito. ¿Ya jaló su propio pupitre? No, aún no, la verdad no. ¿Está esperando entonces? Sí. ¿A estrenar ya casi? Sí. Súper feliz, son muy bonitos y el aula se va a ver súper bonito ahí. A pesar, en la comida del comedor es súper rica y los pupitres son súper bonitos. Sí, ¿ya jalaste tu propio pupitre? Sí. Y ¿te sientes contenta? Mucho. Y es que como les mencionaba, son 250 sillas y 250 mesas que son de muy buena calidad y con un diseño totalmente particular. Esto nos explica el director sobre las gestiones hechas para contar con este mobiliario. Bueno, sí, es una buena noticia, estamos muy contentos porque hoy estamos renovando todo el mobiliario con un equipo nuevo, moderno, lindo. Y para nosotros es muy importante, pero más importante es para los jóvenes y para los niños, porque el pupitre es como el recinto del espacio personal. Y un pupitre nuevo, un pupitre bonito, ventilado, moderno, es un pupitre realizado con todas las normas, ya valorando un montón de factores también para que el estudiante esté bien cómodo. Y bueno, ayer nos ingresaron 250 pupitres que hemos gestionado a través de varios años, especialmente post pandemia. Vieran que los pupitres de madera, cuando están sin uso, la polilla ataca, pero la verdad que es de forma muy cruel y destruye la madera. Dichosamente estos pupitres no son en madera, vienen ya en un material, creo que es un policarbonato, donde la polilla no va a entrar, resistente incluso a las rayas. Y claro, estamos haciendo conciencia acá para que los estudiantes los cuiden, que eso es lo más importante, pero usted ve la fiesta que están viviendo. Parece mentira, pero para ellos eso se convirtió en un festín y eso hace que el estudiante pues quiera estar más tiempo en la escuela, que eso es lo que en resumen nosotros queremos. Jorge, es 250 sillas y 250 mesas. Exactamente, son 250 sillas, 250 mesas. Aquí son 500 estudiantes aproximadamente y entonces se dividen en dos turnos. Entonces casi que todos van a estar con pupitres nuevos. Más bien estamos haciendo gestiones ya para que el pupitre que está en uso, que también estaba muy bien cuidado, sea utilizado en otras instituciones que necesiten pupitres. Entonces ahí hay algunas escuelitas ya que se han puesto de acuerdo con nosotros para que a través de la Junta podamos hacer la donación a otras instituciones y también beneficiar a otros centros educativos. ¿Cuánto fue la inversión en este caso? No, en realidad, más que todo es una inversión de gestión administrativa porque cuesta mucho. Ahorita estamos, el país está en tiempo de crisis y hay que estar pues constantemente insistiendo en San José, pero un pupitre de esos no baja de 50 mil colones. Si son 250, entonces hágale que es una inversión alrededor de unos 15 millones de colones que ingresan de manera muy fresca, muy sana a venir a embellecer, porque un aula con mobiliario nuevo es un atractivo para el estudiante, que en realidad creo que son un poco más cómodos para el aula, un poco más pequeño más a lo que pequeñitos, exactamente, por eso están hechos, están pensados, están diseñados de manera técnica, han hecho estudios y el pupitre va a ser menos espacio, pero el estudiante va a estar más cómodo, porque otrora eran hexagonales, o sea, podíamos hacer como hexágonos, pero esos pupitres tenían unas puntas que golpeaban mucho y muy incómodos para los estudiantes pequeños.
volvieron entonces al diseño original de antes, cuando estábamos en las escuelas, que es un diseño rectangular, sumamente liviano y sumamente cómodo. Entonces de ahí me embarga a mí también la felicidad, porque este es un logro que se hace de esta institución que sigue innovando. Y es que el personal docente también pues agradece muchísimo, porque aparte de esto va el tipo de mesas y sillas que se tienen, pues va a permitir más espacio dentro de las aulas. Estamos muy contentos, muy agradecidos por la donación del material que vamos a tener para que los estudiantes puedan realizar sus tareas, sus labores dentro de la clase, ¿verdad? Es un material importantísimo, de primera necesidad que tenemos en la institución, y el cuerpo docente está muy agradecido con la dirección del centro educativo, ¿verdad?, por todas las gestiones que realizan desde la parte administrativa para poder contar con este tipo de mobiliarios. Eso nos pone muy contentos y muy alegres, porque estamos confiados de que en el centro educativo las cosas se van haciendo de la mejor manera, de la mano de nuestro señor director, don Jorge Gamboa. Súper contentos de verdad de ver este nuevo mobiliario y de la calidad que es, ¿verdad? De los chicos también súper contentos, de hecho que ya era una necesidad, porque la verdad estábamos trabajando con unos pupitres y materiales ahí un poco ya no aptos para la educación, y ya a través de los años pues se van deteriorando, y de verdad muy contentos de recibir este mobiliario, este nuevo apoyo a nuestra institución. Bueno, muy contentos porque es una gran ayuda, es un incentivo para nuestros estudiantes. Van a tener mobiliario nuevo, de primera. Ellos se van a sentir muy motivados, y de verdad que muy contentos también por la gestión del director para poder lograr esta donación. Bueno, y es que no es tan fácil, ¿verdad, doña Rosaura, en este momento tener acceso a pupitres? No, para nada. Es una bendición realmente que podamos contar con mobiliario nuevo. Así que una muy buena noticia que llega a este centro educativo, que reciben estos pupitres. Y bueno, también como parte de las gestiones, escuchábamos al director, pues las mesas y sillas que anteriormente tenían de madera, pues serán donadas o ya han sido tramitadas para otros centros educativos que las requieran y que las puedan utilizar. Así que las buenas noticias llegan desde muy temprano este viernes acá desde la Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia. En cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro. Les informo.